Y la radio lo vive en cada metro de los 3.409 que tiene el Autódromo Salteño. Primero con Pablo, luego con Daniel. Es la última vuelta y Rossi camino a la victoria. Si Salta es linda, para Rossi es hermosa. Se enamoró del Martín Miguel de Güemes. Ganó en Top Race, repite. También en Super TC 2000, segunda consecutiva. Otro 1-2 para Toyota, como había sucedido en el Bicicún. Una historia diferente para Rossi. Inmutable a la hora de clasificar, emocionado por la vuelta que había hecho. Impecable detalle para poder llevar al Toyota al escalón más alto del podio. Dos equipos que van a pelear hasta el final, con excelentes pilotos, los cuatro que van a llegar. Brillante el triunfo de Matías Rossi, bueno de Santero, impecable de Pernía, al igual que lo de Facundo Arduzzo, un cuarteto de gran valía que ha demostrado en Salta una gran posibilidad para pelear el campeonato. Será la tercera victoria del año para Matías Rossi, que va dejando atrás el último tramo de la prueba, ya está en recta principal. El Diablo Rojo a la victoria, Matías Rossi en la conducción. Gana en Salta nuevamente, gana Matías Rossi, ganó. Ganó Matías Rossi para prenderse de firme en el campeonato, para descontarle de modo importante a quien sigue siendo líder del torneo. Leonel Pernía, que luchó hasta el final en el segundo puesto, que quedó en manos nomás de Julián Santero. Otro 1-2 para el Toyota Gazoo Racing Infinia YPF. Matías Rossi, que hace 7 días a esta hora celebraba lo mismo sobre un Top Race y ahora sobre un Super TC 2000. Por eso Matías Rossi está celebrando Semana Salta en el Martín Miguel de Güemes, del cual no se querrá ir nunca por si no hubiera ganado en todos los circuitos de la República Argentina. Ganó Rossi, comienza a acechar por el campeonato.